Bueno, como os dije en el anterior vídeo, pues en este vamos a hablar un poquito de los virus también, pero concretamente de sus características, de por qué decimos que son organismos vivos o no. Y lo más importante, vamos a intentar aprender un poquito más y divulgarlo. Así que vamos a ello. De por qué los virus se considera o no si son individuos. Como tales o formas de vida como tal. Todo depende de qué consideres como algo vivo. Y este es uno de los problemas. Se ha visto, por ejemplo, que en los genomas víricos varían mucho su estructura y varían mucho en, en bastantes características. Los virus, por ejemplo, dependen, como he dicho muy bien, de la interacción con las células. Así que eso les hace ser parásitos. ¿Cualquier parásito lo consideramos un organismo vivo? En general sí porque muchos parásitos son capaces incluso de vivir también fuera del hospedador, aunque sea en determinadas fases. Pero es muy llamativo que en el caso de los virus encontramos que sí que mantendrían esa función o esa estructura del replicador y una membrana que les protege, pero no tienen ni metabolismo ni tampoco tienen capacidad como para reproducirse solos. Eso es lo que limita un poco el que concebimos nosotros como la vida. Antes de conocer realmente las estructuras celulares que tenían los virus, se consideraba que la vida eran las células procariotas, células ecuariotas y demás. Y aunque los científicos todavía creo que no se han puesto de acuerdo en si los virus están vivos o no, o si son organismos o no como tal, yo diría que si consideramos lo que yo he dicho en el primer vídeo de que el replicador sería el origen de la vida, pues hombre, deberíamos de considerar que por lo menos un pelín vivo sí está el virus. Pero bueno, esto ya os lo dejo a vuestra elección. Yo solamente lo comento. La cuestión es que desde luego no hay consenso al respecto. Y lo más importante también es que los virus dependen, como he dicho, de la interacción de las células, que es en donde estábamos. Y lo más importante es que dependen para multiplicarse, es decir, para poder producirse unos a otros y para poder reproducirse lo que en el primero necesitan es como he dicho entrar en una célula para lo que hacen una adhesión una penetración una descapsilación es decir se quitan su membranita su capita y se introducen dentro del ADN normalmente de el, la célula huésped se introducen dentro del ADN transcriben sus propios RNAs Traducen sus propias proteínas y hacen un ensamblaje de cápsidas y de liberaciones de virus que hacen que se propaguen. También hay liberaciones que pueden ser por gemación, como en el caso del VIH, poco a poco, produciendo mmm, distintas reproducciones, o por lisis, por ejemplo, como el virus influenza, que lo que hace es básicamente coger y producir tal explosión de la célula por esa alteración molecular que lo que hace es una muerte celular programada que. ¡Pum! Libera muchísimas réplicas de ese virus. También existe una fase de latencia y otra fase de lisogenia. Cuando hay latencia, normalmente se produce como en un virus como el HSV o lisogenia, por ejemplo, con el virus lambda. La inmunogenicidad de todos los virus se depende sobre todo... Por la interacción que tengan con nuestro sistema inmune. Y cuando digo con el nuestro, me refiero a cualquier organismo. Los reptiles también tienen su sistema inmune, las esponjas, un pájaro, una tortuga, un perro, un... todos los animales tenemos un sistema inmune. Y las plantas también tienen un sistema inmune, aunque no lo creáis, pero lo tienen. Y. Por supuesto, la oncogenicidad muchos virus, como he dicho, están muy relacionados con la alteración genética y, por tanto, con la formación de tumores. Así también mismo, se relacionan con la citotoxicidad, porque los virus no dejan de ser genotóxicos en muchos casos, modificando el genoma y produciendo nuevamente esas alteraciones. Las diferencias con los organismos celulares o por qué decimos que un virus, como decía, es una célula o no, es básicamente por este tipo de problemas. Por en qué se diferencia un virus y un organismo celular. Bueno, pues las células en principio tienen presencia de varios tipos. Las células tienen en principio presencia de varios tipos de ácidos nucleicos. El ADN, el ARN, luego tenemos además las malas proteínas, tal, 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 tal. Bueno, pues resulta que los virus solo poseen uno, poseen o ADN o ARN, pero no presentan más. Y no presentan nunca los dos, que es una cosa muy rara. Los orgánulos y el metabolismo autónomo son cosas puramente de las células. La independencia de otro organismo para poder replicarse, el tamaño y la complejidad, la envuelta lipídica que nos protege. En el caso, por ejemplo, de los virus, pues poseen un estado celular y un estado intracelular. El extracelular sería con esa cápsida, el intracelular suele ser sin cápsida. También tendríamos la necesidad de poder replicarse, metabolizar, reproducirse y de todo dentro de otra célula. Es decir, el virus solito no puede hacerlo. Y no codifican toda la maquinaria para poder producir ni siquiera proteínas, por lo que decíamos, porque tienen solo ADN o ARN, pero no presentan una cadena como tal. Por tanto, se planteaba esa teoría de los virus viven o no. Según la comunidad científica, actualmente hay más acepción de que no. Porque los virus no pueden captar ni usar energía, pero existen dentro y fuera de las células. Así que técnicamente están como asociados, pero no se les considera como tal como un organismo vivo. Así que bueno, como habéis visto, no hay consenso al respecto. Por lo menos que yo sepa de momento. Si habéis, sabéis de alguien que sepa que hay consenso, por favor, informármelo. En cualquier caso, y sea como sea, y con todas las fases que hemos comentado, en cultivos celulares sí que se han visto sobre todo tres fases de todos los virus. La primera es la fase 1, o eclipse. El virus ha entrado en, en principio en contacto con la célula, pero ese periodo todavía no ha dado la reproducción de su propio genoma, sino que se está intentando acoplar en el de la célula. La segunda fase, o la maduración, es cuando las partículas virales se reproducen, en, se introducen en el genoma de la célula y producen la transcripción, la traducción, el ensamblaje y todos los procesos para poder dar más virus chiquitines como ellos. Y en última fase, la fase 3, se produce la liberación, que es normalmente mediante lisis celular y o mediante la liberación de distintas vesículas donde van a ir esos, eh, esos viriones que se les suele llamar ala forma de los virus cuando están en esa fase extracelular de su vida. A nivel del organismo normalmente hay dos formas realmente de, de multiplicarse y es que eh, lo hagamos de forma lítica, en algunos casos depende de los factores del hospedador como hormonas, anticuerpos y demás, otras veces también puede ocurrirse que el virus esté como en fase persistente, como ocurre por ejemplo con el herpes, que Va dependiendo de las fases, hay fases en las que se reproduce y otras en las que no o que esté latente. Desaparece el virus casi por completo, pero subsiste de manera silenciosa. Habría tres fases, sobre todo de multiplicación, en el virus en organismos, por ejemplo, como el ser humano. Puede ser lítica. En algunos casos depende de los factores nuestros, como las hormonas, anticuerpos y demás, pero en estos casos normalmente la lítica suele ser que estalla y lo peta todo y infecta todo. Otra sería la parte persistente, que es cuando todas las células mmm, no se encuentran afectadas por el virus, sino que se van reproduciendo poco a poco y durante mucho tiempo. Y después estaría el estado latente, que es cuando parece que el virus ha desaparecido por completo, pero nos está engañando porque se queda de una forma silenciosa y mediante otros factores externos se reactiva. Este tipo de virus latente seguro que os suena por lo que os ocurre mucho con los herpes a muchísimas personas, que efectivamente se reproducen cada cierto tiempo. Sin embargo, como característica temporal también ocurre que pueden ser agudas, recurrentes, temporales, etc. Sea como sea, lo más importante es que los genomas virales se replican en diferentes compartimentos celulares. Hay algunos como la viruela, por ejemplo, que lo hacían en el citoplasma, pero hay otros, por ejemplo, que presentan en muchos casos el DNA o el RNA en algunos casos menos comunes, que se reproducen en el núcleo, como por ejemplo ocurre con la varicela o con. Eh, que en este caso, por ejemplo, la varicela lo hace en los eh, fuera de los cromosomas, pero dentro del, del material genético. Y por eso se le denomina un virus episomal. Sin embargo, hay otros que sí se integran en el cromosoma, como ocurre, por ejemplo, en el caso del VIH, que lo hace de manera además aleatoria, o en el caso de la eh, del virus aviar, por ejemplo, que lo hacía de manera dirigida a un punto específico del genoma. También ocurre la teoría del origen de los virus, que se ha planteado como eh, una especie de comité y demás para hablar de sus categorías taxonómicas y de qué tipos de virus habría. Y básicamente lo que se ha determinado es que habría virus de doble cadena de DNA, virus de una única cadena de DNA, virus de doble cadena de RNA, virus de única cadena de RNA y otros muchos virus entre dos. Y habría otros muchos virus. Así tendríamos los caudovirales, que son los fagos con cola, los herpesvirales, que son los virus de doble cadena de DNA, que son grandes y que son eh, invadir a las eucariotas. Asimismo, también aparecen los virales que también son como estos anteriores, los nidovirales, que son virus de RNA de cadena simple, normalmente con hospedadores en vertebrados y proteínas estructurales o no estructurales, pero separándolas, los picormavirales, que son aquellos que también presentan infecciones con una cadena de RNA que infecta normalmente a otros animales, entre ellos los insectos y también a las plantas y los timovirales, que son aquellos que infectan principalmente a las plantas. De cualquier forma, en 2003 se descubrieron también a los mimivirus, que son los virus más grandes conocidos y son más grandes en tamaño que las bacterias. Es más, se sabe que los mimivirus son hospedadores como virófagos que parasitan normalmente a las amebas. Y curiosamente, eh, presentan también unas particularidades que no deja muy claro si de verdad los virus serían las primeras primeras células, porque solo tendrían un replicador y una membrana celular y según lo que hemos contado podría ser una hipótesis correcta. Por otro lado, como esto tampoco estaba 100% claro, otra de las cuestiones que se plantean es si los virus no serán una evolución retrógrada, es decir, que haya una célula... Eh, parasitaria no que haya decidido perder todas las cosas que le son prescindibles porque las puede conseguir de su propio hospedador y elementos genéticos móviles que al final han cogido la particularidad de hacerse con una membrana cápsida para poder protegerse sea como fuere no queda claro el origen de los virus igual que no estaba claro el origen del replicador ni cómo podríamos tomar la idea efectivamente de que la membrana se formó por distintas moléculas con un replicador, y el virus es la primera forma de vida más sencilla que hay. Podríamos tomarlo también como que efectivamente las formas de vida no surgieron de esa forma, sino que tuvieron que ir haciéndose ya con capacidades más complejas y con mecanismos de DNA, RNA y demás desde un primer momento para poder ser, digamos, más factibles, más. Eh, eficientes en su uso, y entonces, eh, evidentemente, un virus sería una adaptación a voy a quitarme todo lo que me sobra como célula porque si voy a parasitar a los demás, pues es una tontería que yo me haga un sistema metabólico y un de todo para mí. O efectivamente, que fueran elementos genéticos que estuvieran por ahí sueltos y cogieran simple y llanamente una membrana pues para poder introducirse de manera más sencilla ya que tenían que ser en principio, eh, como hemos dicho, pues organismos parasitarios. Yo lo dejo todo abierto porque, como digo, no está nada 100% descrito ni nada 100% cerrado, pero desde luego os aseguro que esto me parece súper interesante, que seguro que en muchísimos años... Eh, vamos a descubrir un montón de cosas de este estilo, porque la genética yo creo que está ayudando mucho en este campo. Y nada más, deciros que muchas gracias y que espero que hayáis aprendido bastante de los virus y de todas estas cosillas.